Ministerio del Interior. Ya a partir del día de hoy se designó personal policial en los exteriores de las escuelas y colegios que empezaron su año lectivo el día de hoy. Sabemos que no todos han empezado, sino otros lo harán este día miércoles y otros recién la semana entrante. El personal policial se lo ha designado en los exteriores de las escuelas y colegios, pero también se ha designado personal policial en las paradas de buses y en las paradas de la metrovía, donde son sitios de aglomeración, especialmente de estudiantes que en esos horarios quieren o pretenden llegar a estos centros escolares. Posteriormente se retomará lo que tiene que ver con el eje transversal de Escuela Segura, donde llegarán nuestros policías comunitarios para coordinar con las autoridades de estos planteles educativos y empezar el trabajo junto con los de estudiantes. Escuela Segura, como lo hemos dicho en otras ocasiones, no es solamente nombrar un servicio policial a los exteriores, sino coordinar el trabajo conjunto con los estudiantes de cada uno de estos centros escolares. En primer lugar, pues un primer día de asistencia a clases, yo creo que sí es necesario el acompañamiento de los padres para conocer cuál va a ser exactamente el horario de ingreso, la hora de salida, cuál va a ser tal vez el expreso que ha escogido para su hijo, conocer a quien conduce ese vehículo, hacerle también las recomendaciones del caso al conductor de ese vehículo y empezar a conocer cuál va a ser la rutina de su hijo dentro de ese plantel educativo. Luego de eso, pues, estar muy pendiente siempre de la hora de salida y la hora de llegada, porque casi siempre es una hora exacta a la que se sale y a la que se llega al domicilio. Mantener un contacto permanente siempre con alguna autoridad del plantel educativo. Ministerio del Interior.